cubras ante nosotros. Sí, presidente. Mensaje 62/21 al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente con el fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, de la vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala 1, doctora Florencia Nayar, DNI 24.379.285. Saludo a su honorabilidad con mi mayor consideración. Buenos días, señor presidente. Buenos días, doctora. Bueno, ya ha visto usted el modo que se desarrolla la audiencia de la Comisión de Acuerdos. Le pedimos, en primer lugar, si tiene algo que actualizar de los antecedentes que ya obran en poder de cada uno de los senadores. Bueno, buenos días a toda la comisión. Antes que nada, les quiero agradecer esta convocatoria, ya que después de haber atravesado todas las etapas del concurso, es verdaderamente un honor para mí haber alcanzado esta instancia definitoria y poder estar hoy ante esta honorable comisión. Así que muchas gracias nuevamente y un agradecimiento por su gestión a la doctora Gualtieri. Respecto de mis antecedentes posteriores a la inscripción al concurso, quiero agregar como datos de relevancia la publicación en el año 2019 de un libro que escribí en coautoría con un colega sobre acción de clase y la finalización de mi último libro, este de autoría exclusiva, que está en editorial y estimo saldrá publicado en las próximas semanas, sobre el régimen de responsabilidad civil por daños en el derecho del consumo. Y entre los cursos que he realizado en estos últimos dos años y medio, me interesa destacar en primer término y por su importancia el curso sobre perspectiva de género, que creo que en el ámbito del Poder Judicial reviste una relevancia significativa, ya que es fundamental que el juez, más allá de conocer la teoría y el contenido de los tratados internacionales y las leyes internas aplicables a la materia, esté debidamente capacitado para fallar con perspectiva de género. Es decir, para poder detectar y abordar correctamente en cada uno de los casos sometidos a su juzgamiento la problemática y la situación de discriminación, inferioridad y vulnerabilidad de la mujer. Y también quiero mencionar, dada la actualidad de estas cuestiones, los cursos sobre inteligencia artificial y sobre neurociencias aplicadas al derecho de daños. Respecto del cargo para el que he sido propuesta, aspiro a integrar como vocal la Cámara Civil y Comercial Federal, en cuya Sala 3 me he venido desempeñando ininterrumpidamente como funcionaria en los últimos 17 años. La Cámara es el tribunal de alzada de los tribunales de primera instancia civil y comercial federal en una competencia bastante variada, pero en materias muy específicas. Hablamos de derecho marítimo, derecho aeronáutico, marcas, patentes, Comisión Nacional de Valores, programas de propiedad participada, daños que sufren los integrantes de las fuerzas de seguridad, obras sociales, medicinas prepaga, de empresas de medicina prepaga, y hoy es un fuero que cuantitativamente está muy abocado a los amparos de salud. En el caso particular de la Sala 1, que es la sala para la que estoy propuesta, tiene la particularidad de que de las tres vocalías hay dos vacantes, con lo cual se impone la formación de un nuevo equipo de trabajo en el que tiene que estar presente un buen plan de gestión que priorice por sobre todas las cosas el liderazgo del juez y la comunicación. Liderazgo del juez no me refiero solamente al conocimiento de cuestiones técnicas, sino también al ejercicio de un buen liderazgo en la toma de decisiones y en la distribución eficiente del trabajo. Lo que requiere conocer a cada uno de los integrantes de la sala, qué es lo mejor que puede dar cada uno de ellos, para que la distribución del trabajo sea eficiente y no arbitraria e inoperante. Y la comunicación que tiene que estar presente no solamente entre los jueces, sino también entre los jueces y los restantes integrantes de la sala, a los fines de intercambiar opiniones, unificar criterios y de esta manera agilizar el trabajo y darle mayor seguridad al justiciable. Es decir, un plan de gestión que tienda a brindar un servicio de justicia ágil y eficaz. Quienes trabajamos desde hace tantos años en el Poder Judicial, en mi caso hace ya más de 26 años, fuimos testigos del desprestigio que fue ganando el Poder Judicial día a día en la sociedad, desprestigio que tiene su razón de ser y del que nos tenemos que hacer cargo. Pero yo siempre estuve convencida y sigo estando convencida de que si cada uno de nosotros, desde el ínfimo lugar que ocupamos, ponemos nuestra cuota de compromiso y de responsabilidad, los cambios empiezan a producirse.
De modo tal que si esta honorable comisión me da el acuerdo, para mí va a ser verdaderamente un honor integrar como única mujer camarista hasta el momento la Cámara Civil y Comercial Federal. Finalmente, en cuanto al impuesto a las ganancias, no lo pago, nunca lo pagué, dado que ingresé al Poder Judicial en el año 1995. En lo personal, no veo objeción alguna para eximir a los jueces del pago de este tributo. Si bien podríamos decir que la cuestión quedó, aunque relativamente zanjada con el dictado de la Ley 27.346, esta ley no hace sino retomar el espíritu de la Ley 24.631, que si bien había derogado la exención dispuesta por la Ley 26.28, encontró su freno en la acordada 20 del 96 de la Corte. Y si los jueces son los encargados por velar por el cumplimiento de la ley, deben ser los primeros en cumplirla, sobre todo cuando el mandato viene impuesto del nivel legislativo más alto, que es la Constitución Nacional, cuyos artículos 4 y 16 facultan al Congreso a imponer contribuciones de manera proporcional y equitativa a toda la población y consagran el principio de la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas. Normas que en modo alguno colisionan con la previsión contenida en el artículo 110 relativa a la intangibilidad de la remuneración de los magistrados, ya que la garantía de la intangibilidad no es una prerrogativa prevista en favor ni de los jueces ni de su patrimonio, sino que está prevista en salvaguarda de la independencia del Poder Judicial, con ella del principio de separación de poderes y en definitiva del régimen republicano del gobierno, el cual no se ve menoscabado en modo alguno por la aplicación de un tributo que lejos está de ser aplicado discriminatoriamente hacia los jueces, sino que es aplicado a toda la población y el cual enfrenta a toda la población con los requisitos de la ley, por supuesto. De manera tal que, como dije antes, no veo objeciones para aplicar este tributo a los jueces, así como tampoco veo razones para establecer la distinción que se hace en cuanto a tomar el ejercicio del 2017 como punto de partida para la aplicación del tributo. Pero más allá de estas razones que son de orden normativo, creo que existe una fuerte razón de orden moral que obliga a los jueces a hacerse cargo de este tributo. Ya hice referencia al desprestigio del que goza el Poder Judicial en la sociedad hoy en día y creo que la eximisión del pago de este impuesto es una de las principales razones de ese descrédito. Hoy en día existe un fuerte reclamo de parte de la sociedad en un sentido de mayor empatía, mayor compromiso y mayor responsabilidad del operador jurídico. Hay que acercar a los jueces a la sociedad y creo que el pago del impuesto a las ganancias es una demostración de que vamos por ese camino. Espero haber respondido a todas sus preguntas, senador Martínez. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de la comisión. Muy bien, doctora, perfecto.